La época dorada de las telenovelas. ¿Qué te refieres? Y dándonos un poquito de contexto de cuál es la situación de las telenovelas hoy en el 2023. Creo yo que hubo un boom espectacular. Entonces, pues obviamente empieza como esta hambre de parte de Televisa y de los productores de querer no seguir haciendo este tipo de contenido, pero pues no lo terminan de lograr. Empiezan a pasar otras cosas a nivel mundial. Llega, o sea, justo llega Netflix. Pues todavía como muy en esta cosa ilusa de no, pero ¿cómo crees si las telenovelas de toda la vida ciencia han sido un éxito durante miles de años? Pues ¿cómo las van a tumbar? Y entonces empieza a haber como una crisis ahí medio económica dentro de Televisa. Y con Netflix puedes ver Doctor House, ¿no? Que antes la podías ver como solamente en un canal y aquí en México y en español, horrible, ¿no? Entonces empiezas a ver no estas grandes series gringas en, pues, cuando quieras, ¿no? En el momento que quieras. Ves Grey's Anatomy, ¿no? Y entonces lo ves también en inglés y ves las 10 temporadas. Gracias a Dios. Yo creo que fue como una sacudida para todos. Y a partir de ahí, pues, empieza a haber un poco de crisis, te digo, dentro de Televisa.